Uno de los escenarios de la lucha que se vive al interior del cártel de Sinaloa, son los estados de Sonora y Baja California, donde de acuerdo con el diario Milenio, los rusos y los chapitos mantienen una confrontación por el control de las diferentes plazas. El diario Milenio informó que Jesús Alexander Sánchez Félix el Ruso, es el principal operador del Mayo Zambada, y aunque aseguran que el ruso intervino en el rescate de Ovidio Guzmán el 17 de septiembre de 2019 en el denominado Culiacanazo, el poder que tiene el dirigente de dicha célula criminal, provocó la nueva ruptura, porque los chapitos pretenden obtener más control de las actividades delictivas. Según los funcionarios consultados por Milenio, hay indicios de que el Mayo Zambada ordenó al ruso salir de Sinaloa para evitar una guerra en la entidad, pero esta ya comenzó. Indicaron que los rusos tomaron el control de las principales actividades delictivas en Baja California y Sonora, donde alguna vez la gente del Chapo Guzmán dominó. Por su parte, según Milenio, los chapitos comenzaron a perder simpatía entre los propios sinaloenses, debido a las acciones emprendidas en su estado contra integrantes de su organización y pobladores. Manifestaron que esto no se había visto antes, porque cuando el Chapo Guzmán operaba no era visible que actuara contra miembros del cártel para apoderarse de más territorio, sino que existía un pacto por el control de las plazas y la gente lo arropaba. Las muertes que se han registrado en los últimos meses en Sinaloa, tienen que ver con la limpia que los chapitos iniciaron contra integrantes de su propio grupo, según publicó Milenio. También se han documentado enfrentamientos en la sierra de Badiraguato entre los chapitos e integrantes de otro grupo criminal, particularmente por el control de las rutas del tráfico de drogas hacia el estado de Chihuahua. Recordaron que hace meses existió una disputa entre los hijos del Chapo con su propio tío Aureliano Guzmán Loera, el Guano, quien se unió a Ismael el Mayo Zambada. Según las fuentes consultadas por Milenio, tras la extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos el 19 de enero de 2017, el Mayo Zambada comenzó a tomar distancia de los hijos del Chapo, Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Alfredo Guzmán Salazar, por la violencia que comenzaron a ejercer. Al respecto, el semanario Proceso informó en el pasado mes de agosto que las diferencias internas del cártel de Sinaloa, entre el Mayo Zambada y los hijos del Chapo Guzmán, explotaron en un poblado limítrofe de Baja California y Sonora. Los dos grupos comenzaron a someter a los cabecillas locales y a exigir el pago de piso. Con el asesinato del Morgan, un operador del bando del Mayo, detonó una guerra de facciones que afecta a pobladores de los dos estados, donde la organización sinaloense tiene fuerte presencia desde hace más de una década. El poblado de 11.800 habitantes que del lado de Sonora se llama Luis B. Sánchez, y pasando el callejón se llama Estación Coahuila, tiene una de sus casas de seguridad Jesús Alexander Sánchez Félix, el Ruso, operador del Mayo Zambada, de acuerdo con Proceso.